Gracias. Bueno. ¿Va bien? Bueno, yo me presentaré por si hay alguno que no me conoce. Yo me digo Lorenzo. Lorenzo Llamas, el rey de las camas. Cago en ti de venir aquí, que te arrepentiré, ¿eh? Este es mi estilo. Soy Latin Lover. Soy Sechimbol. Soy de Buñola. Como dice la canción. Soy hijo único. Mi madre es viuda y mi padre murió en el parto. Como ya lo he contado muchas veces. Bueno, hoy he venido aquí porque una vez que me dijeron es que tenía que contar mi vida deportiva. Yo, la verdad, les dije, hombre, yo vida deportiva tengo muy poca. Yo el deporte que he hecho más es bailar por las discotecas, ¿me entiendes qué te quiero decir? Y me dicen, hombre, pero tampoco tienes que contar mucho tiempo. Digo, hombre, pues si es así, entonces, che. Y ahora vos contaré lo poco que ha habido, ahora vos lo contaré. Yo voy a empezar hablando de mi vida deportiva. Tengo que empezar hablando de la infancia, de la mía. La infancia es cuando eres pequeño. Yo, cuando había mi infancia, no era como ahora, ¿eh? En mi tiempo, aún había Franco. Vivo. Así todo el mundo. Así. En Buñola teníamos una escuela para los niños y otra escuela para las niñas que me tuvieron puteado toda la infancia sin ver una niña. A mí, que yo creo que es por morder esto que voy tan fuerte, ¿eh? Yo la verdad que la escuela no me iba bien. Porque yo la escuela, pero en mi casa, si iba a religión y gimnasia aprobado, bueno, religión, la gimnasia te la regalaban, ya lo que yo aprobaba, bastaba llevar religión, porque mi madre, pero es que lo otro yo no lo aprobaba, porque lo otro, es que la escuela, si lo miras, está mal pensado. Ahora tú encuentras que más de meter a mí a las 9 de la mañana, que aún no he acabado el sueño.
dentro de una clase a contarme un puto arroyarro que no me interesa para nada lo que me estás contando. ¿Qué te piensas? ¿Que te escucharé? No te escucharé. Y a las 3 de la tarde, que acabas de comer, que es la hora de mirar el telediario y hacer una becadita, que no es verdad. Y en vez de dejarme hacer la becadita, me meten en la misma clase de por la mañana. Ah, con la diferencia que el sol se había movido y coincidía con el puta ventanal que me torraba la cara. Y ahora resulta que me sueltas otro rollarro. El de las 3 de la tarde. ¿Y qué te piensas? ¿Que te escucharé? Tampoco te escucharé. Con lo cual, pues ya te lo digo, suspendía muchísimas. Bueno, pues yo te digo, casi todas. La gimnasia la gimnasia. Hombre, la gimnasia, el maestro era el mismo para todo, don Sebastián Ramis. Ya es muerto. Y el maestro, pues a la hora de gimnasia, pues nos enviaba al patio y nos decía, venga, juega a fútbol. ¿Ves? Y sí, piensas que es como los niños ahora que se van a escuela, que llevan chándal, material, mi tiempo, zapatillas, chándal, es mi tiempo, la ropa que tú llevaras, zapatillas, zapatos gorila, que eran irrompibles, los zapatos gorila eran irrompibles, el pie te crecía adentro y el zapato estaba como el puta primer día, ¿ves? Esto es verdad. Y no te cambiaban el zapato que se había roto el primero. Que si quieres de nuevo los tenías que romper tú con la mano. Porque si de nuevo. ¿Te recuerdas los zapatos de gordo? Aquí te daban una pelota verde. ¿Eh? Que había pelotas verdes en aquella época. ¿Eh? Y después, así que por eso había más agua en Mallorca. ¿Qué te piensas? Va a pensar, y ya te digo, el maestro, vamos a enviar a fútbol. La pelota la tenía que llevar uno de su casa. No, material, nada. Ahora los colegios de material de mi época. Por no hablar de calefacción. Ni ahora escucho por la televisión que dice que los niños no tienen calefacción, tipo de y de. Porque yo la escuela era como un iglú, pero ni era nada, me cago en nena. Ah, ya sé, hostia, lo que ha cambiado. Pues ya te lo digo, el maestro, don Sebastián Ramis, lo que hacía mientras estábamos jugando al fútbol, claro, al fútbol, sí, se iba al bar, el hombre aprovechaba, se iba al bar a beber, porque el hombre le daba, le bebía, normal, yo fuera maestro también le pegaría. Tienes que aguantar 40 niños todo el día, me cago en reno. Si no le pegan un poco como puta, aguantar 40 niños, hombre. Esto es inaguantable, 40 niños. No, y así era. Y claro, la religión regalada por un lado, la gimnasia por el otro, yo era lo que llevaba aprobado. No había material. Una vez, me recuerdo, que llevaron una cosa, que yo lo vi, que era así como de madera, una cosa así de madera, como el delgado. Con cuatro patas. ¿Ves? Cuatro patitas, sí. Y yo cuando vi aquello, claro, nada más verlo me dio una ilusión. Que llevaran material al colegio. Le digo al maestro, don Sebastián, ¿qué es esto? Y me dice, ¿y qué no lo ves? Lo veo. Pero no sé qué es. Digo, ¿verdad? Un potro. Un potro. ¿Y cómo le daba? Un potro. Y corre. Y me dijo, pardal, que no ves que es de madera. Digo, hombre, era una broma también. Digo, ¿y para qué es el potro, por favor? Me dice, para botarlo, para saltarlo. Y claro, como me había metido yo en aquel lío, pobre hombre, dije, bueno, lo botaré. ¿Ves? Él ponía a todos los niños en fila, un detrás de otro, y cuando él te llamaba, la habías de ir a votar. Empezó a llamar gente. Riera, venga. Comas, venga. Torrens, venga.
Bonin, venga. Escalas, venga. Vinimales, venga. En aquella época los apellidos que se sentían en Mallorca eran estos. Hasta que de repente, en el silencio del patio, se sintió llamas. Era yo. Cogí carrería, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, con la mala suerte, que cuando puse la mano encima del potro para ir a botarlo, me patinó. Y caí. Con todo el peso y con la fuerza que traía de la carrera, encima un huevo. Me vaig fer un molt bé. Y don Sebastián me dijo, ¿qué te has fet mal? Digo, pues claro que me fet mal. Me empipé, coño, se lo dije, que no tienes tú de huevos. Hombre, cualquier tío sabe que los huevos en octavo ya duelen. Y le vais a decir que a partir de ahora ya me puede suspender tranquilamente. Estamos ahí por lo que saco yo de la gimnasia. Me puede suspender tranquilamente, que no pienso volver. ¿Qué puta de aquí? A ser fullet. Tú te vas a beber, yo me iré a mirar. La mayoría de las veces es lo que hacía. Yo no me quedaba jugando al fútbol. Me iba a ver si veía alguna niña. La escuela de las niñas, a ver si alguna se agachaba un poquitín o algo. Porque desde el principio ya, ¿listo? Bueno, cabe la escuela. Me dieron el certificado, que es lo que tengo. Lo tengo. Mi madre me lo marcó. Lo tengo al lado de la nevera. Pues yo, la verdad, porque es su gusto, porque yo por mi gusto no lo habría enmarcado. Yo no me gusta hacer importancia de los títulos que tengo. Y bueno, con esto que ya pasé un empecé a trabajar. Seguida. 14 años. Un día estaba en el bar, por mi cuenta, y me vino un compañero, me dijo, Lorenzo, ¿qué pasa? Me dijo, ¿quieres venir con nosotros a jugar al fútbol? Que necesitamos gente. Me apunté. Me apunté, ahora te diré el por qué me apunté. Ya no fue por el fútbol que me apunté. Yo, la verdad, me apunté porque me di cuenta que al fútbol iban muchas chicas a ver el fútbol. A mí, la verdad, nunca me ha hecho falta nada especial para llevarme una tía. ¿Me entiendes? Pues, hombre, para llevarse una tía has de tener tablas. Yo hoy tengo una carpintería en el polígono. Escucha, de dos naves. Pero entonces estaba empezando, coño. Digo, hombre, por favor, si al principio digo, al menos me haré ver. Las chicas que van a ver el fútbol, pues me vivirán y empezará la leyenda. Bueno. Solo jugué un partido. Porque si lo has de ver, a Buñola hay hierba en todo Buñola. Ahora lo han arreglado, pero entonces había hierba en todo Buñola. Menos al campo de fútbol. Al campo de fútbol había piedra pequeña. Que si te caías, te hacías un destrozo por las piernas. Que si al día siguiente te habías de quitar los pantalones delante de alguna, lo más normal es que te preguntara, y la última que fue, una gata. ¿Me entiendes? ¿Por qué te quedabas desfet? Y de meche una putada. Aquí, el fútbol. Cuando en la primera parte has ido hacia aquella portería, a mitad de partido te cambian de portería. Que es lo que yo siempre dije, ¿por qué puta me cambias ahora? Que ya me he acostumbrado a ir hacia allí. Claro, si vas a estar pendiente del fútbol, más o menos, va bien, pero si no estás pendiente, si tú has ido a lo que has ido, cagón de metido goles en propia puerta. La cara que me ponía el portero no te la puedes ni imaginar. Y yo con los nervios decía, coño, y me suena la cara de este. Y tanto que me sonaba, era el nuestro. Me va a hacer un ridículo que va a ir hasta aquí llegó el fútbol para mí. Yo estaba preparado para otra cosa, ¿me entienden? Lo dejé estar. Pasó un poquitín de tiempo. Y otro día me viene otro compañero. Estaba bebiendo
En el bar me viene y me dijo, Lorenzo, ¿qué pasa? Se puede beber tranquilo aquí. Ahí me dijo, me escuché que quería, para ver si te querían apuntar, porque sé que el fútbol no te ha ido muy bien. Digo, no. Ahí me dijo, pero si no te va bien, podríamos jugar a fumbito. Ah, que es más pequeñito. Son 5 contra 5. Más bueno de pasar. El suelo, no hay piedra, es una cosa que no has de pasar tanta pena. Y además, digo, el problema es que van a ser una... Bueno, problema, lo que van a ser, va a ser una campeonato entre los pueblos de Mallorca. Palma no entraba. Que en aquella época dejas de entrar a Palma, igual te envían 5 del Mallorca, ¿eh? Igual te ganaban. Ahora si dejan 5 del Mallorca, no le ganarían a nadie tampoco, pero... ahora les gana cualquiera esto, pero... aplaudís, pero toca los huevos esto, ¿eh? Pero bueno, el caso, yo no, Palma, pero será un torneo, era como el Mundial de aquí. Yo me imaginaba el partido que se jugara en Buñola, con todas las fuerzas vivas del pueblo. El alcalde, el de la farmacia, el del bar, el cura, mi madre, mi tía Katy, las monjas, tipo, y yo representando Buñola, digo, hostia, la banda de música, ilusionadísimo. Total. Primer partido, solo jugué uno. Buñola, Pollensa. Fuma. ¿Tú sabes lo que es una pierna de Pollensa? ¿Tú sabes qué es una pierna de Pollensa? Ahora te diré lo que es una pierna de Pollensa. ¿Tú has visto esta columna de aquí? Antes moverás esta columna empujando que una pierna de Pollensa. ¿Ves? Bueno, ahora te diré qué pasó. Resulta que la pelota, yo no había tocado pelota en todo el rato, hubo un momento que se fue hacia una esquina y yo automáticamente puse el pie así, ¡clac! Y el de Pollensa vino corriendo al mismo tiempo y cruzó el pie con el mío y entre los dos dejamos la pelota así. Claro, ya que yo me lo tomé como una cosa personal, yo. ¿Me entienden? Allí los dos empujando que no había manera de tirar de los pelotas. Y le dije al oído, para que supiera de qué hablaba, mare. Dije, ey, ¿por qué eran los meus, eh? Y me dijo ell, no, porque eran los meus. Y ya vaig dir jo, va, por Buñola! I diu ell, por Pollensa! I empezamos a empujar la pilota entre tots dos, i venga, i venga, i venga, i venga. Hasta que de repente, en el fragón de la batalla, se sintió... ¡Clac! Yo me quedé blanco. ¿No? Y él también, porque... lo sentimos, pero no sabíamos de quién era con aquello. Cuando de repente agacho la mirada y me encontré la rodilla por aquí, a un palmo de donde toca. Le dije, ¿te puedes llevar la pelota a Pollensa tranquilamente, eh? Que yo ahora mismo me voy a Sondureta. Me fui a Sondureta. Como en Buñola no había ambulancia, me metieron en un 5000 de un amigo mío. Pues claro, en aquella época se llevaban un 5000, coche que fuera. Me acompañó tanta gente que tuve que llevar la pierna por fuera. Para que no me dieran roces. Uno allí con un pañuelo por la calle y el otro pitando por la carretera de Soller, que yo decía, coño, aquí no hay ninguno. Hombre, van a venir, venga, llego del baño, venga, pitando. Y venga, bueno, bueno, un daño. Bueno, llegamos en Palma. Como los de pueblo siempre nos hemos perdido un poco por Palma. Aquel pardal empezó a dar vueltas, se metió por la calle Héroes de Manacor. La calle Héroes de Manacor, para arriba, para abajo, pasando por delante el Rosales. Lo vi dos veces el Rosales y venga, que pa' monte, que pa' valle, venga, pardal, que ya lo he visto dos veces, ¿qué haces? Bueno, por fin ya se metió por las avenidas. Andrea Doria, cap arriba. Però en Sondureta, si vos en recordáis, nunca se sabia por dónde putar havia que entrar. Aquel siguió pa arriba. Se metió en Génova. Yo no sé por qué putar acabamos en Génova. Casa Gonzalo, un olor de caracoles. Que yo decía, pero párate y comemos, hombre.
Ya iremos comidos. Que no, ven, vamos para abajo. Llegamos abajo. Ella me lo da un guardia de seguridad que había en la puerta. ¿Dónde van? Y, ¿cómo que dónde vamos, hombre? ¡Pártate! Hombre, se apartó enseguida. Llegamos en urgencias y empezó a llover. Lo que me hacía falta. Me sacan del coche y me dicen, mira, es que frisamos, porque como hemos perdido tanto tiempo dando vueltas, nos tenemos que ir. Y bueno, no paséis pena, ya me quedo aquí. ¡Ah! Me dejan fuera, una camilla, pero había tanta gente dentro que yo estaba afuera en la calle. Me empecé a mojar un poco. Pasa una enfermera, dice, señorita, por favor, ¿qué te pasa? No me podía entrar, pero el más joven se queja, ¡cállate! Ya te atenderemos cuando toque. Digo, yo no he dicho nada, señorita. Le he dicho si le iba bien. Yo no me quería quejar, porque digo, ahora si me quejo, esta le dirá al médico que hay uno que se queja, el médico saldrá con una sierra eléctrica y dirá, a ver, ¿quién es que se queja? Me corta la pierna. Es fido puta, porque los médicos no iban de broma en su dureza. ¿Eh? Digo, callado, que me destrozarán para toda la vida. Pasa otra, señorita, ¡cállese! Yo no he sido. Estuve así 2 horas y media y 5. A las 2 horas, veo la primera enfermera que salía con un bolso en la mano. Y digo, hombre, antes de irse, esta que sabe cuál es mi problema, pues se me da un empujón. Digo, señorita, por favor, y me dice, ¿me vas a merendar? Bueno, meriendo yo. Digo, ¿eh? Vete a merendar tranquilamente. Yo también soy obrero, ¿eh? Yo la hora de la merienda, que no me la quiten. Bueno, a ver si ahora esta se infla de algo, bebe algo de alcohol o lo que sea, y vuelve con un poquitín más suave esta, porque esta es que, hostia, ¿eh? Y a la vuelta, cuando volvía, dije, señorita, me digo, estoy harta de oírte, di que el que estoy harto de oírte a ti soy yo, hija de puta. Perdone, pero le iba a ir, ¿eh? Pues fue decirle esto y me entró. Richie llegó a saber que esta era la contraseña. Te lo habría dicho nada más. Verte, reina. Por favor. Y al final, el médico me puso una escayola hasta aquí arriba. Que me, todo el verano, que me tuvo todo el verano así con la escayola puesta. Una gratada, porque me picaba muchísimo. Me pasé todo el verano allí metiéndome la aguja de hacer punto de mi madre para rascarme. Ahí con toda la piel, toda la escayola llena de pintura y todo el mundo me escribía. Bueno, todo un verano entero sin salir ni nada yo. ¿Saben el daño tan grande que es esto para el turismo? La cantidad de tías que no han vuelto. Hombre, por favor, porque yo una tía que pasa por mil manos vuelve. Sí. Ah, quedan contentas, porque yo la atiendo, la extranjera, la dejo contentísima. Ah, y ya vuelve, esto es atender al turismo, esto es una atención personalizada turística. Ah, y no las pardaladas que hacen. Y ya pensé, y bueno, a partir de aquí ya sí que no me pasará nunca nada más. Yo no volvería a hacer gimnasia. Pero dicen que el hombre propone, pero Dios dispone. Debe ser verdad, porque pasaron 2 años, hice el túnel. Todo esto, hubo un momento que, bueno, después de hacer el túnel, como yo estaba acostumbrado a trabajar tanto para no perder la tensión muscular, me voy a apuntar a un gimnasio, que estaban muy de moda los gimnasios, me apuntaré a pesas. Bueno, llegué a un gimnasio que había, me lo recomendaron, había una señorita en la entrada. Le digo, venía a apuntarme. Me dijo, has de pagar la matrícula. Y yo vengo con moto. Y me dijo, ¿qué quieres decir con esto? Digo, aquí no vengo con coche ni nada, no hace falta. Y me dijo, no, la matrícula no es esto. Digo, ¿y qué es la matrícula? Digo, no, que has de pagar una cantidad para apuntarte al gimnasio. Digo, ¿y cuánto he de pagar? Y cuando me dijo lo que había de pagar, digo, reina, yo no pensaba viajar por ahora ni nada, ¿eh? Y me dijo, no, esto es lo que tienes que pagar. Digo, hostia, le tuve que pagar con la tarjeta esa nuestra, la estrené allí.
No te digo nada más, nunca había usado la tarjeta y que no me fiaba del todo yo de usar esto, ¿eh? Bueno, y me dice, bueno, ya está apuntado, ahora ya puede ir. Digo, ¿qué quiere hacer? Y pesas. Y me dijo, baja a la sala que la atenderán. Y quien atiende, dice, ya lo verás. Lo verás enseguida. Llegué a una sala llena con gente. Tú sabes, en la película de la Inquisición, que se ve allí en medio que tiene unas maquinarias como para hacerle daño a la gente, y siempre había ahí los frailes ahí en branca y tal. Bueno, pues aquí había lo mismo, pero en vez de un fraile había un canterano. Un tío así, súper grande, feo, la espalda llena de granos. Digo, hostia, ¿quién, tío? ¿Quién puto oído, tío? Digo, yo, lo último que querría es ponerme como este. Se me acerca y me dice, ¿qué te has apuntado? Digo, sí. Dice, ¿qué quieres hacer aquí? Digo, yo, mantenimiento. Y me digo, bueno, pues si te va bien, te ayudaré. Bueno, pues nada, me dijo, ahora te tumbarán aquí en una camilla que había. Digo, y yo te prepararé unas pesas y cuando las tenga preparadas, las subirás, las bajarás. 10 veces. Digo, vale, pues. Cogió una barra muy grande y la puso encima de 2 soportes, así. Empecé a ver que ponía por cada lado de la barra como si fueran ruedas de tren. Pero una al lado de la otra, pero no se paraba de poner rueda la que al pardal. Y ven, yo y ven, cuando vi aquí, oye, por mí, la próxima estación, ¿te puedes parar? Digo, no, digo, y esto más o menos lo estoy poniendo, lo he calculado según tu peso. ¿Te lo has calculado? Sabéis que las matemáticas te iban igual que a mí en la escuela, ¿eh? Pero igual, por no hacer un ridículo allí, me callé. Res. Dice, venga, ahora te tumbarás y yo cuando te lo suelte, 10 veces. Vale, bueno. Digo, si te ves con problemas, avísame que yo te ayudaré. Vale. Levante los brazos, me soltó aquello y aquello de golpe me hizo cataclac. Se me clavó en el pecho, no había momento de manera de levantarlo y además no había manera ni de decir nada. Me quedé ahí. Y yo decía, pero él se había dado la vuelta, pensando que yo estaba haciendo aquello, se dio la vuelta, y ahí hablando con otro de al lado, que aún me acuerdo de que hablaban de que si comían yemas de huevo, que me dio un puta asco, y no sé de qué comían, y no sé qué, y hostia puta, Además, ¿sabes qué pasa? Y encima, como estaba en el peor momento, esta gente, además de las yemas y todo esto, al de al lado, que estaba hablando con él, que no sé qué puta era así, se soltó una bufa. Se soltó una bufa que yo me la comí entera la bufa. Y ahora era lo que me hacía falta. Me dejó rubio. Ya con esto digo, ahora sí que no voy a tener huevos de levantar nada. Pero yo, ven, yo, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Y me viene cuando digo, ¿tienes problemas? ¡Sí! ¡Ayúdame! Me viene con un dedo para ayudarme. Digo, pero con un dedo no, con las 2 manos. ¿Ves? Cuando me lo quita de encima, dice, Y ahí me terminé de comer lo que quedaba. Esto fue el final de la comida. Digo, hostia puta. Digo, mira, no me ha ido bien, No pienso volver. Y me dice, hombre, digo, no pienso volver. Te lo digo claramente. Y me dijo, bueno, pues ya está. Subo arriba, le digo a la señorita, señorita, no ha ido bien. Si lo sabe mal, pero vengo a borrarme. Y me dice, no, yo ya he archivado la matrícula. Yo la he archivado, reina. Pues si quieres rápida tú archivando. Y me dijo, no, hombre, no se empipe yo, que tiene una oportunidad. Digo, ¿y qué oportunidad tengo yo? Y me dijo, aún puede ir a Aerobic. Digo, ¿a qué? Digo, Aerobic. Digo, ¿qué es Aerobic? Digo, es un deporte muy bonito. Subí a la clase de Aerobic. El Aerobic no es un deporte muy bonito.
El aeróbic es el paraíso terrenal. El aeróbic es una sala como esto, llena de tías. ¿Ves? Súper poca ropa, pero casi nada. Bailando ahí como música de salir, ven. Yo cuando viajé, yo dije, pero si yo estoy acostumbrado a bailar esto, con un cigarro en la mano y un gin tonic en la otra. Digo, esto es impresionante, por favor. Además, tiene lo bonito que están todas las chicas puestas. Si tú te pones detrás, ¿ves? Resulta que en la parte de delante de todo hay un mirall, ¿ves? Un espejo. De manera que si tú te pones detrás, ¿ves? Ves todos los culos, ¿ves? Y por el espejo ves toda la parte de delante. Es maravilloso. Viene la señorita que daba las clases. Me dice que venía a apuntarse. Digo, yo me he apuntado, señorita. Me dice, ¿qué días vendrá? Digo, vendré todos los días. Me digo, ¿qué hora de todas las que tenga? ¿Qué empieza ahora? Digo, yo ya he empezado, reina. Soltaron la música. Aquella se fue para adelante. Y venga. Yo miraba. Y al rato empecé a tener una calor y un sofoque, y hostia. Al final ya no sabía si el culo que veía era de esta o era de aquella. Empecé a quedarme en blanco y me cubé. Yo me cagué en su seva puta llana. El único tío que había allí, cubado. Cuando volví a abrir los ojos, estaban todas encima mía dándome aire. Y me dice, ¿ya te encuentras mejor? Digo, reina, no me ha pasado nada, mía. Es que iba a ser ya los abdominales. Dime, voy un momentito a la calle que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado irme. Pasé por la de la puerta, le dije, reina, ya puedes archivar la matrícula definitivamente. Que no pienso volver. Y pues, hombre, yo a partir de allí me fui corriendo. Digo, si alguna vez hago alguna cosa más, será así John Ball. O una cosa de estas. Mejor mirarlo por la tele, porque yo que puta de aquí con el trabajo que tengo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Sabes qué te quiero decir? Yo estoy saliendo. ¿Qué es que no? ¿Lo que yo hago? Así. También cansa. Y te pone en forma y haces de todo, y yo no necesito nada más. Bueno, pues puesto todo contado, espero que no salga de aquí, porque es una cosa muy personal lo que por he contado ahora. Pero bueno, para eso estamos. Salgo un momentito y vuelvo a entrar, porque os tengo que contar otra cosa más. Muchas gracias y hasta el momento. Gracias. Mi vida deportiva, muchas gracias. Gracias. Es que me habían pedido, digo, ya que has contado tu vida deportiva, podrías contar también de cuando, aquella época que estuve yo, porque resulta que yo hubo una vez que festejé con una chica muy buena, que era Stichien, ¿ves? Era Stichien esta chica, ¿ves? Es verdad. Y quería que yo fuera al centro de instituciones. Y yo dije, ¿tú crees que aquí hay algo que mejorar? Y me dijo, hombre, hazme el gusto y ven. Era la época en que había los metrosexuales. ¿Te recuerdas? Ahora los tíos van de otra manera. Ahora más o menos el estilo que hay, que se llevan, son unos tíos que van ahí con unas barbotas. ¿Ves? Que parecen el profesor Bacterio. ¿Te recuerdas? O talibanes parecen, ¿eh? Pero en aquel momento había metrosexuales, ¿eh? Yo, los metrosexuales para mí son, eran unos pardales, ¿eh? Hombre, por favor, me van a decir a mí de metrosexuales ni de metrosexuales, ¿eh? ¿Dónde putas tienes el metro tú, eh? Te dan una importancia que no la tiene, hombre. Además, yo qué puta, yo como Latin lover, imagínate, yo siempre, yo tengo un récord que no lo tiene nadie. Yo he hecho dos veces el litoral mallorquín en Belomar. ¿Ves?
Hombre, esto es muy importante. Ahora imagínate tú un Latin lover que va en velomar. ¿Eh? Si hay una tía en una calita de estas escondidas, pasa un Latin lover con un velomar. ¿Eh? Ara, si passa un metrosexual d'això que van con las motos aquàtiques, ni la ve, però la moja. El Latin lover moja. ¿Sabéis qué te quiero decir? Ay, la dejas satisfecha, la dejas contenta, como sea de quedar. Mira, pues más o menos, era una cosa que yo decía, yo metrosexual, del paso. Pero bueno, por hacerla contenta a esta chica, pues me fui al centro de Estudiciens. Yo cuando llegué me arrepentí de no haber ido antes, porque aquello estaba lleno de Estudiciens allí, con la bata blanca, que es el sueño de cualquier tío. Y me dice la recepción, la de la recepción, digo, ¿qué venía a hacerse usted? Digo, un poco de todo. Me digo, si le va bien, empezaremos por facial. ¿Facial qué es? Me digo, la cara. La cara. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes? Me fui ahí, me metieron en un sitio pequeñito, que había un sitio para tumbarse, yo tumbase aquí, que ahora vendrán. ¿Sabes? Bueno. Vino la de facial. Y me dijo, bueno, 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 yo le voy a hacer un poquitín de depilación. Dic, reina, alerta, ¿eh? Que yo vivo en un pueblo. Tengo que poder volver. Digo, y además le voy a sanear los poros. Digo, ¿los poros cómo se sanean? ¿Tú sabes cómo se sanean los poros? Pellizcando. Empezó a pegarme ahí unos empantes ahí en la cara. Que yo decía, reina, déjame algún poro como estaba. Que por algún sitio hay que sudar. Después de esto que me dejó la cara roja, coge unas pinzas. Digo, me hará daño. ¿Tú sabes lo que duele? ¿Tú sabes lo que duele? O sea, las cejas, la parte de aquí vale, pero lo de aquí abajo, cada vez que me quitaba un pelo me saltaban unas lágrimas que yo pasaba pena de verla llorar tanto. Dije, reina, párate, por favor, párate. Me dejó una aquí, todo rojo. Bueno, res. Dice, bueno, ahora es que dicen que tranquilo, te pondré en la cara como una pasta que me puso, una mascarilla. Y una mascarilla. Te la pondré, podrás descansar, y vale. Total, me pone la mascarilla, me dice, ahora tendrías que verte. Digo, ahora prefiero más no verme, reina. Total, con la mascarilla y estuve 20 minutos esperando. Y bueno, 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 sabía, y también, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Me puso aquello, cuando ya terminó, me lo quitó, salió todo de un golpe. Venga, digo, ahora que me toca, por favor. Dice, pedicura. ¿Y pedicura? Y me dijo, sí, bueno, pedicura. Me metí en otro sitio. Llega la de pedicura. Me dice, quítese los zapatos, por favor. Quito los zapatos. Dice, ¿los calcetines? Dice, también. Y me dijo, sí. Me quité los calcetines. Y aquella, cuando me vio los pies, empezó a mirar. Digo, ¿esto cuando se lo han hecho la última vez? Digo, esto la última vez era hoy. Me digo, se lo digo porque hay faena aquí, ¿eh? Me digo, cuando acabe con usted, calzará dos números menos. No, y lo consiguió. Mira, empezó a cortarme las uñas, tú sabes. Las uñas eran pasión de gavilanes, ¿eh? Yo me lo habría agradecido. Digo, si me lo hubierais dicho un poquitín antes, me habría pegado una rebasadita. Pero, dime, ya estaban. Bueno, empezó a cortar allí, venga, clac, cada uña que cortaba, saltaba. Hubo tres o cuatro que se quedaron clavadas en la pared, que yo creo que deben seguir clavadas allí. Venga, las uñas, y ya esa parte, venga, vas. Después de las uñas, me dio, ahora le haré un poquitín de raspan para quitarte un poquitín de piel sobrante. Claro. Un hombre que trabaja, llega un momento que yo nunca me había dado cuenta de que tenía tanto.
empezó a raspar allí, venga y venga. Y te iba cayendo un poquitín. Lo que sobraba se iba haciendo una montañita. Y yo veía que cada vez había más y más y más. Yo cuando veía todo aquello, hubo un momento que le dije, reina, si ves que llegas al hueso, párate. Bueno, no te lo puedes ni imaginar aquello. Montaña. No. Cuando me volví a ver los pies, no los reconocía. Di, mira, aquí unos pies, aquí Lorenzo Llamas. ¿Eh? Hostia, pero ya salí de allí cansado. Digo, o sea, ya no me dejo que me hagan nada más. Salgo de allí. Yo a la mía aún no la había ni visto. A la mía, la institución que festejaba conmigo, que era como la encargada allí. Me dice una que me veo en la puerta, buenísima esta, bro, buenísima. Me dice, te estaba esperando. Le di, pues ya he llegado. Di, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Me dio depilación. ¿Depilación? ¿Por qué eres tú, eh? Pero, a ver si me van a dejar como una porcella. Y me dijo, no, digo, ¿qué quieres que te depile? Digo, hombre, por favor, yo te depilo de las piernas. Digo, bueno, las piernas, pero nada más. Porque las piernas, si te las depilan luego, si más o menos no te gusta cómo te ha quedado la pierna, que te has quedado como, ¿sabes? Como un porcillo, ¿sabes? Y bueno, por lo menos, más o menos, puedes decir que haces bicicleta o algo de eso, ¿sabes? Digo, bueno, las piernas nada más. Me tumbo allí, digo, quítese de todo, casi todo. Me dice, ¿la cera cómo la quieres? Digo, ¿la cera cómo la tienes? Me dice, ¿la tengo fría? ¿La tengo templada? Y la tengo caliente. Me dice, ¿la cera cómo la quieres? Digo, ¿la cera cómo la tienes? Me dice, ¿la tengo fría? La tengo templada y la tengo caliente. Dick, a mí ni te lo pienses. Caliente. No te rías porque me equivoqué. Me empezó a tirar una cera súper caliente por la pierna y diciendo, hostia, yo decía, reina, ten cuidado. ¿Qué me estás achicharrando, reina? Me llenó las piernas de cera, que aquello yo parecía el increíble Hulk. Ahora, problema de la cera no es que te la han de poner. El problema de la cera es que te la han de quitar. Yo aún me acuerdo. Cuando me quito el primer trozo, digo, ¡ah! Digo, reina, mira a ver si va una vena ahí. Que si va una vena es mía. Digo, no te quejes. Otra, ¡rac! ¡Rac! Solo te diré una cosa. Una pierna me la quito, la otra me la llevé puesta. Digo, reina, esto ya me lo quitarán entre mi madre y mi tía Katy. Un trocito cada día. Un mes estuvo a quitármelo todo. Un mes. Salí de allí, que ya me daba igual si estuviera buena como si estuviera prodida, ya me daba igual. Salgo, me encuentro la mía, me dice, ¿cómo te ha ido? Y ya te contaré. Me dice, bueno, vamos a hacerte un corte de pelo. Este aquí podríamos llegar. Yo tengo un look. Tengo un estilo, soy Latin lover y Mallorca me necesita. Me dice, hombre, pero por lo menos podemos hacer unas mechas. Bueno, si estás contenta, vamos a la peluquería. ¿Sabes cómo son las mechas? Las mechas te ponen un trozo de papel albal en el pelo, así, por cada mecha.
y venga trozos de papel al bal, que yo me miraba al espejo y decía, yo espero que ahora sí que no entrenaré de buñola. Pero yo no sabía si era un latín lover o una antena en mal estado. Lo vi ayer y me hizo unas mechas, que por favor ya se me han quitado, menos mal. Yo cuando me vi aquello, no sé si me llegaba a convencer yo aquello. Y ya le digo, reina, no sé si ha ido bien esto. Y me dice ella, digo, era jovencita, estaba muy buena esta. Y me dice, ¿y eso es lo que necesitas tú? Dedicarse. Y me dijo, sí. ¿Qué de gilista eres? ¿Y qué necesito yo, por favor? Y me dio una extensión. Reina, yo no sé quién te habrá hablado de mí, pero yo te puedo decir que yo una extensión no la necesito. Ahora, ¿de qué putas te piensas que me estaba hablando? ¿De lo que tú has pensado? No, me puso como una trenza atada por aquí, que yo cuando salí con la trenza, con la moto, la trenza, me pegó una paliza en la cara, volviendo a Buñola, ¿me entiendes? Ya cuando llegué al pueblo, llamé a la esteticiana y le dije, escolta, si quieres seguir conmigo, todo esto hay que quitarlo y a mí no me quiten nada más. Por ahora, un mes, no me verás, porque tengo una pierna que necesito que me quiten todo lo que llevo. Y se acabó mi vida como metrosexual. Ah, desde entonces se acabó, by Dios, de tan manera. No. Yo prefiero más ser como soy. Además, hombre, por favor, un metrosexual, yo soy albañil. Ahora tú encuentras que tú estás de estar haciendo en una obra que pase una tía buena por debajo, que la has de decir. Cosas de metrosexual. La has de decir, reina, el modelito que llevas no es tendencia. Le dirás esto a la tía buena. ¿Qué le dirás? Reina, esos colores no son de este año. No le dirás esto a una tía que se lo dice desde una obra. Pues cosas normales, María. Todos los días está frío. Viene aquí y que te arrepentiré. Y si te pilla atarracando, le puedes decir, ven aquí, que te voy a pegar una atarracada. Que cuando acabe contigo te van a entregar las llaves del piso. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias. Ha sido esta noche para ustedes. Muchas gracias y hasta siempre. Lorenzo Llamas, no se olviden. Muchas gracias.